Eran aires de campaña los que se respiraban en la gobernación del Guayas. Sin embargo, José Francisco Ceballos asegura que su candidatura a la prefectura de la provincia aún está por definirse. Después se verá lo que usted menciona, si se acepta o no. Todavía no hay una decisión formal de parte del señor presidente, los integrantes del movimiento. Hay la propuesta, que agradezco. Lo único cierto es que será gobernador hasta este viernes por la tarde. Ese cargo lo ha ocupado por un poco más de 15 meses. Ya mañana se hará la transición formal a una persona de bien como la señora Juanita Vallejo. Ceballos dijo estar consciente de las tareas pendientes que en materia de seguridad no son pocas en la provincia. A pesar de ello, asegura que entregará el cargo con una tendencia a la baja en cifras delictivas. Cifras que se actualizarán este viernes cuando presida su última mesa de seguridad. Sí, hay temas que evidencian delitos como los asaltos en algunos lugares, que eso se traslada en un mensaje negativo de que podría darse a pensar que Guayaquil es invivible, y no es así. Y es que dados los recientes hechos de violencia, la seguridad seguirá ubicándose primera en el orden de prioridades en el trabajo de la gobernación. Así lo dijo Juana Vallejo, quien asumirá el cargo en las próximas horas. Vallejo fue ya gobernadora del Guayas en 1988. Y creo que me tocan casi las mismas cosas, ¿eh? Algo habremos aprendido en el primer ejercicio. Eso en mente. Desde el día 1 me verán trabajando en el tema de la seguridad. Una reunión de traspaso de información y otra con los familiares de las víctimas del accidente en la vía Cuenca-Molleturo fueron las actividades que el gobernador saliente efectuó durante este jueves. Ceballos asumió el cargo el 24 de mayo de 2017 con el cambio de gobierno y ha recibido el apoyo del Movimiento Centro Democrático, del actual prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y otros colectivos para participar como candidato en las seccionales de 2019. Carlos Acoto, 24 horas.